Thank you.
Buenas noches a todos. Hago extensible mi saludo a los miembros de la Mesa Presidencial. Reverendo señor don Francisco Gámez, rector de este santuario, Alfonso Belmonte, hermano mayor, y Antonio Martín, concejal de Tradiciones Populares y Festejos. También saludo al reverendo don Luis Gatier, vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, a don José Antonio Barraza Fuentes, presidente del Consejo de Hermandades y a miembro de su Junta Directiva, a la Corporación Municipal presente y al secretario general del Partido Socialista de Palma del Río. Sean bienvenidos a este santuario, la Casa de la Virgen, y al acto de presentación del cartel de las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de Belén Coronada, patrona y alcaldesa perpetua de Palma del Río. Saludo también cordialmente a don Gabriel Castilla, párroco de San Francisco de Asís, y al padre don James, que acaban de asistir. Acto seguido, presentaremos también el número 24 de la revista Querigma, el Anuario de la Hermandad, que gracias a la colaboración de casas comerciales, devotos y amigos, ilustra anualmente la esencia cultural de esta fiesta. Procedemos a continuación a la presentación del cartel anunciador de estas fiestas mayores de Palma del Río. La Junta de Gobierno ha decidido confiar en el artista Bruno Alcón Gómez, graduado en Historia del Arte por la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla. Fusiona su formación académica con una destacada habilidad autodidacta en el ámbito artístico. Su especialización actual en el campo de la pintura abarca diversas técnicas, entre las que se destacan el óleo, el acrílico y el pastel, con especial énfasis en las tintas planas, la acuarela y la técnica mixta sobre papel encolado en tabla. Su producción artística se centra mayormente en el arte sacro, donde sus diseños y obras reflejan una amalgama de los parámetros estéticos modernistas del siglo XX y las formas dramáticas y teatrales del barroco. Destacándose como un consumado artista en la disciplina de la cartelería, dedica un tiempo considerable a esta forma de expresión, siendo reconocida como una de sus más intrigantes y cautivadoras facetas creativas. Con su estilo distintivo y dedicación a la excelencia artística, el autor promete ofrecer una representación visual única y fervorosa para las celebraciones de las fiestas de Palma del Río. En nombre de Bruno, pido disculpas por su no asistencia, pero unos compromisos familiares imprevistos de última hora le ha sido imposible su desplazamiento a nuestra ciudad. A continuación, pido al hermano mayor y al señor concejal de Tradiciones Populares que se acerquen a destapar la obra. Thank you.
Hemos escuchado la interpretación a piano y guitarra de Salve Virgen de Belén, una obra compuesta por Antonio García Ramos, director del coro romero de Nuestra Señora de Belén, y que hoy nos acompaña con el toque a guitarra junto a Mariloli, doctora en musicología, que ha interpretado esta salve a piano. A continuación, le cedo la palabra a Francisco Rodríguez, prioste de la hermandad, que en nombre del autor nos describirá la composición del cartel. Buenas noches a todos. Bien, pues, tal y como señala Antonio, voy a hablar en nombre del autor, es decir, voy a leer literalmente lo que el autor no, la descripción que el autor nos ha mandado de la obra. Por lo tanto, aunque escuchen ustedes el uso de la primera persona, pues bueno, no soy yo, sino que es el autor del cartel. Bruno Alcón, a la querida hermandad de Nuestra Señora de Belén, patrona y alcaldesa perpetua de Palma del Río. Me gustaría comenzar estas breves palabras disculpándome por no poder estar presente. Por distintos motivos, me ha sido imposible asistir al acto de presentación de este cartel que he realizado con tanto cariño y que hoy le entrego al pueblo de Palma del Río para que funcione como pistoletazo de salida de las fiestas en honor de su excelsa patrona, la Virgen de Belén. Tras esto, comenzamos a hablar del cartel en sí. A esta pieza le tengo un especial cariño, llegando a suponer un antes y un después en mi producción artística. A la hora de crear un cartel, no solo basta con crear algo que guste a todo el mundo, también hay que ser capaces de representar en profundidad la identidad de un pueblo, el fervor de unos devotos o el cariño de los fieles. Con una profunda inspiración modernista, toda la pieza se encuentra fragmentada por líneas ondulantes en blanco que aportan movimiento al conjunto y que crean un espacio en el que se ampara la bella imagen de la Virgen de Belén, triunfante, victoriosa y con un profundo aire antiguo. La he representado a caballo entre lo que fue y lo que es hoy día, ya que la vemos ataviada tal y como lo hacía la antigua imagen que pereció en 1936, reconociendo en ella formas y estructuras que quedaron atrás, mezcladas a su vez con elementos y realidades características de su iconografía actual. Con amor, sujeta al niño que se inclina levemente hacia el pueblo, esbozando en su rostro una sonrisa, que, de confesarles, no ha sido nada fácil de pintar, porque el arco de sus labios se encuentra unido estrechamente a la mirada y ambos crean un hermoso efecto de humanidad latente. Sin decir una sola palabra, con esa sonrisa y esa mirada maternal, ella lo dice todo y en un abrir y cerrar de ojos soluciona casi al instante cualquier adversidad. La Virgen de Belén siempre tiene flores, ofrendas en su santuario y por ello he querido representarlas prendidas en su manto como oraciones entretejidas, todo en la parte baja se rodea de un sinfín de rosas silvestres. Son las peticiones de sus devotos, son ofrenda de sus fieles, son, sin ir más lejos, la perfecta significación del amor entre una madre y sus hijos. Como ven, todo en la pieza tiene un significado, incluso los rayos que sobre el cielo azul la coronan. La bóveda celestial parece romperse en mil esquirlas de destello que, como estrella de Belén, engalana más si cabe las sienes de María Santísima, haciéndonos ver que ella es la vía rápida para alcanzar las promesas del Redentor. El color, la colocación de los objetos, la postura de la Virgen o la alternancia de elementos modernos y clásicos hacen que toda la pieza sea algo sencillo, simple a la vista, sin complicaciones, algo que se entienda desde pequeños a grandes y que no encierre conceptos complejos. Amor, fe, devoción, fervor y ambiente festivo se dan la mano en este cartel, que tiene como punto focal el bello rostro de la patrona de Palma del Río. Muchísimas gracias a todos por la atención y buenas noches, Bruno Alcón. Gracias, Francisco, por tus palabras. A continuación vamos a presentar la revista Querisma en su 24 edición, cuya impresión ha sido realizada por la empresa local Imprenta Higueras, y su diseño y maquetación ha sido realizado por nuestro hermano y devoto Salvador Escobar Zamora.
Como muchos sabemos, Kerigma significa el anuncio de la buena noticia. Es por esto por lo que editamos esta revista: difundir por todos los rincones de nuestra geografía la profusa devoción hacia Nuestra Señora de Belén. Para ello, en este anuario han participado un total de 17 escritores, a los que hay que añadirle las entrevistas a los pregoneros, todo ello distribuido en 7 secciones que paso a detallar. La editorial supone el saludo inicial que hace la hermandad a sus lectores. Los distintos saludos del conciliario, el hermano mayor y la alcaldesa. La sección desde la capilla, donde se expresan nuestros sacerdotes y religiosos que propagan con sus artículos valores cristianos y su encaje en la vida cotidiana, destacando los artículos del cardenal Carlos Osoro, Sor Joaquina González, Gabriel Castilla y José María Montero. Historias, costumbre y sociedad, donde dos historiadores locales nos hablan de nuestro pasado. Juan Antonio Zamora explica los estatutos que esta hermandad conserva de 1829 y Manuel Muñoz Rojo se adentra en las obras pictóricas de la Iglesia del Buen Suceso de nuestra localidad. En la sesión de devoción mariana nos encontramos con el artículo de Carmen Domínguez, Curro Gadea, tamborilero de la Virgen, Gema Franco y José Alberto Mondéjar, autor de la adaptación del himno de nuestra patrona a marcha procesional, pieza que oiremos por primera vez el 8 de septiembre en la procesión de alabanza y al que agradezco desde aquí su disposición y entrega hacia la madre de los palmeños. En la sesión de vida de hermandad encontramos la entrevista realizada a los pregoneros, la memoria cofrade, un apartado nuevo con los recorridos procesionales de este año para las 4 salidas de la Virgen y el calendario de actos y cultos que quedan conformados de la siguiente manera. Los actos y cultos de este año comienzan como es tradición el viernes 30 de agosto con el pregón juvenil proclamado por Federico Fuentes y al día siguiente aquí en el santuario el pregón mayor, el pregón de la fiesta proclamado por Manuel López Díaz. El 1 de septiembre la tradicional romería con los actos que ya son típicos, comenzando la jornada a las 7 horas de la mañana en la parroquia de San Francisco con la salida del Sin Pecado de la Virgen de Belén, donde partirán al encuentro con la Virgen y en la capilla del Hospital de San Sebastián se unirán al cortejo de la Hermandad de Jesús Nazareno y partirán para el santuario para las 8 horas de la mañana tener el rezo del Rosario y la Santa Misa de Romero. Este año presidirá la Santa Misa don Ramón Valdivia Jiménez, obispo auxiliar de Sevilla. A las 8 comenzará el traslado de nuestra patrona en romería hasta su pueblo. El día 6 de septiembre, viernes, la tradicional ofrenda de nardos y veneración a la Virgen, de 7 a 10 de la noche. El domingo 8 de septiembre, Día de la Virgen, comenzará los actos de la Virgen a las 12 de la noche con la tuna palmeña que felicitará a la Virgen. A las 11 de la mañana tendrá lugar la solemne función presidida por nuestro rector y conciliario don Francisco Gámez Otero. A las 8 horas de la tarde comenzará la procesión de alabanza. La novena de la Virgen en la parroquia del 9 al 17 de septiembre y el domingo 29 de septiembre la misa de despedida y traslado procesional a San Francisco, donde continuarán los cultos de la Virgen con la segunda novena del 4 al 12 de octubre y el traslado al santuario que tendrá lugar el 27 de octubre a las 4 de la tarde. Los actos culturales de la velada de la Virgen tendrán lugar el 6 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento con la noche de baile total de Palma Compás, Buscando un Sueño, Salsa Quimbara y la asociación Volver a Nacer. A continuación se entregarán los premios de la romería y actuarán Calavera Mott y DJ Citro. El día 7 tendrá lugar la tradicional velada de la Virgen con la actuación de la Gramola Orquesta Juan Jesús y DJ José House. El día 8 de septiembre tendremos la tradicional Milla Urbana organizada por el Club de Atletismo Palma del Río, la travesía de piragua que organiza Laos en el embarcadero y al finalizar la procesión el castillo de fuegos artificiales y los toros de fuego. Y para el colofón, para cerrar el Día Grande de la Virgen, en la Plaza del Ayuntamiento tendremos la actuación de dos grupos, la Tarambana 124 y DJ Albert Rivera. Para finalizar, tenemos una última sesión que se llama Gracias, en la que se deja un espacio para engrandecer y homenajear a personas que han hecho mucho por su patrona y su hermandad. En esta ocasión se ha querido dar un homenaje a nuestra querida bienhechora Pilar del Corte Martínez. Por último, aprovecho en nombre de la Junta de Gobierno la oportunidad para trasladarle nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Palma del Río y al Patronato Municipal de Cultura
junto a todos los comerciantes y empresas que con su esfuerzo y colaboración hacen posible año tras año la publicación de esta revista. Es un privilegio a valorar que siempre que se precise de la ayuda del pueblo y de los devotos, encontremos respuesta, y más aún cuando escuchamos, adelante para la Virgen lo que haga falta. Procedemos también ahora a continuación a la entrega a los pregoneros de las pastas que servirán como encuadernación de sus pregones y que custodiarán vuestro testimonio de fe para la posteridad. Pido que se acerquen aquí a la mesa, al atril, el pregonero juvenil Federico Fuentes y el pregonero de la fiesta Manuel López Díaz. Le hacen entrega de sus encuadernaciones don Francisco al pregonero juvenil, a Federico, y Alfonso al pregonero de las fiestas, a Manolo. Pasa. Toma aquí, Fede. Bueno. A continuación, le pido ahora a nuestro concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Martín, que se acerque y nos dirija una breve palabra. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y buenas tardes, noches, con alegría inmensa de estar aquí en el santuario de nuestra patrona, que es la primera que voy a saludar, a que le demos todo el respeto a nuestra madre, nuestra patrona, como digo, nuestra alcaldesa perpetua, y la que nos motiva hasta aquí, que es Nuestra Señora, la Madre María Santísima de Belén. Mi respeto y el respeto del Ayuntamiento hacia ella. Saludo a la autoridad religiosa, o no puede ser de otra forma, comandada con don Francisco Gámez, que es rector del santuario y consiliero también de la hermandad, y a los tres padres allí, que es un elenco de champion, el padre Gabriel, el padre Luis y el padre James, ¿no? James. Bien. Saludo también a la hermandad, yo la llamo Matriz, la hermandad de nuestra patrona, comandada también por Alfonso Belmonte y toda su junta de gobierno, que tengo el gusto de saludar. Saludo, como no, a mis compañeros de corporación, a Javier Ruiz, que es mi compañero de concejal de Inclusión Social y Mayores. Saludo también a demás miembros de la corporación, como a Ana Belén y Chema. Saludo también al presidente del Consejo de Hermandades, Antonio Barrasa, y a todos los hermanos mayores aquí presentes. Yo creo que no me dejo... Bueno, sí, tranquilo. No, todavía no... Me quedan los dos pregoneros, a Manuel López, Manolo, y a Federico Fuentes, Fede, que luego diré unas palabritas, estoy saludando nada más. Y por supuesto a todos vosotros, a todo el pueblo de Palmer Río, a todos los feligreses que tanto amamos a nuestra madre y patrona, la Virgen de Belén. Bueno, pues del Ayuntamiento, usted está en la Junta de Gobierno con doña Inés, pero yo la saludo, es que dice a mí que, y como me unen vínculos, pues la voy a saludar a la camarera de la Virgen de Belén, porque usted está en la Junta de Gobierno, si no tengo... Mal entendido. Bueno, pues desde el Ayuntamiento queremos primero, en primer lugar, felicitar a la hermandad. Y lo digo de corazón porque también mando un abrazo enorme de nuestra alcaldesa, la señora Esteo, que tuvo a bien, y lo digo porque tuvo a bien porque y yo tengo la gracia y la dicha de ser un concejal de una delegación nueva que se llama Tradiciones Populares, que a mí me encanta el nombre. Pero es verdad que no es de diario, pero sí tiene varios aspectos importantes y uno de los más importantes, pues evidentemente, está en relación con la Hermandad de Madrid, la Virgen de Belén, y con las fiestas patronales que hoy, con este acto, damos el pistoletazo de salida. Y digo dicha porque estoy pues, muy honrado de ocupar este cargo que se me ha encomendado, esta delegación, y cada día pues estoy más contento, porque cada día, pues nuestro día a día con la Hermandad, pues tenemos muchas cositas que limar y que mejorar, pero en ello estamos. Como bien sabéis, poco a poco, mi padre decía, en paz descanse, Zamora no se hizo en una hora. Pues esto es lo mismo. Llevamos un añito, nos quedan tres,
pues poco a poco vamos mejorando, como bien sabéis, en muchos aspectos. De luego, por parte de esta delegación no va a quedar. Bueno, repetir, progresivamente vamos incrementando por la ayuda y demás, que no quedan aquí, sino simplemente que van ahí, como lo repetí, de forma paulatina. Y felicito a la hermandad por muchos aspectos. Primero, por abrir la hermandad, su junta de gobierno, y hacer extensible no solamente el pueblo de Palma del Río, sino a una comarca y traspasar frontera, no solamente en Córdoba, en Andalucía y en España. Porque aquí vienen devotos de todo, me atrevería a decir de todo el mundo, pero de toda España seguro, porque todos los años lo comprobamos. Y esa es la voz también de la Junta de Gobierno, que tiene la inmensa responsabilidad, con no muchos medios, la verdad, de mantener este santuario como está, como luce, que sin duda es un emblema también para todos los palmeños y todas las palmeñas. Vamos a seguir trabajando, os animo a seguir trabajando como lo estáis haciendo, porque sin duda es fundamental la Junta de Gobierno, la Iglesia, que evidentemente estamos dentro de la Iglesia, y con el Ayuntamiento en la delegación nuestra, que vamos a seguir trabajando. En el tema de enhorabuena, pues también le quiero dar enhorabuena pues a Salvador Escobar, que ha diseñado y maquetado, ¿no?, esta fantástica revista Querigma, que, dicho de sea de paso, vamos poco a poco mejorando. Es la primera vez, si no me equivoco, me corrige Antonio, que en el programa de fiestas patronales, de la verbena en especial, es la primera vez que se anuncian todo y cada uno de los grupos, o bueno, de actuaciones, o de lo que tenga bien, que van a actuar, porque siempre es verdad, porque se ha hecho última hora del todo y se ha puesto, que es un comodín muy bueno, varias actuaciones musicales, y ya veremos a ver lo que nos encontramos. Ahora está anunciado, está cerrado hace tiempo, y yo también pues quiero que este esfuerzo también por parte del Ayuntamiento se vea reflejado, porque son fiestas, y la palabra fiesta implica a eso, a disfrute dentro de una serenidad, pero esa Plaza Mayor, ya el año pasado ya lo vimos, que el pueblo de Palma del Río respondió, bueno, respondimos, y este año pues no va a ser menos con todo el amplio abanico de programas que tenemos. Yo también quiero darle la enhorabuena, ya se lo he hecho personalmente a los dos, al pregonero juvenil, que ha sido el alumno mío, ¿verdad, Fede? Se te ha quedado algo de inglés, y no, pues yo, tiene ya el B2, algo haríamos bien, ¿verdad, Fede? Seguro que lo va a hacer bien, ya era un experto, el fotógrafo, el escofrade de su hermandad de la Aspiración, de su hermandad de Bien de Belén y de Mara, pero sabemos que el día 30 de agosto, el viernes, pues va a hacer un pregón que estamos, sin duda, yo por lo menos y todo, deseando de escucharte, porque lo va a abordar. Y por eso la hermandad pues ha tenido bien nombrarte como pregonero juvenil, que es un honor. Bueno, y el pregonero mayor lo conozco de oída, lo conozco de vista por verlo de vez en cuando por la calle, en las redes sociales, y he tenido el honor y la alegría de saludarlo esta tarde. Bueno, cachondeo, es mentira. Evidentemente es mi hermano, yo lo digo siempre con la boca llena, también un experto en pregones, no en vano en el 2013 tuviste también el honor, la honra de ser el pregonero mayor de la Semana Santa. Tuviste bien que este humilde consejo te presentara, yo lo disfruté mucho, desde luego, tanto la presentación como tu pregón y el pospregón, que estuvo muy bien también. Y nada, yo sé, Manolo, que la Virgen de Belén la lleva desde dentro, desde chiquitito, como todos nosotros. Sabemos de tu, cuando escribes, ya has puesto algo en redes sociales. Además, nos da envidia porque tenía cosas del pregón y se veía la playa de fondo. Entonces, ha sido un poquito de envidia, Manolo, porque los que no hemos podido todavía disfrutar de la playa, pues estamos deseando las dos cosas, de escuchar tu pregón y de visitar la playa. Así que yo estoy seguro, Manolo, que la Virgen de Belén te va a arropar, que tu familia está deseando escucharte, todo un pueblo te está esperando, y sabemos que va a hacer un pedazo de pregón, con eso contamos, y la Virgen también. Pues ya se ha enterado el pregón, ¿la ha terminado? Me va a copiar a mí ahora, hasta última hora, tú eres más previsor. Y voy a terminar ya, solamente desearos unas felices fiestas patronales, que el día de los pregones estamos deseando, como he dicho, que disfrutemos de una manera cívica, por favor, sana y lúdica, porque sí, porque vuelvo a repetir, reiterar, una romería para eso, para estar con la Virgen, alegres, contentos,
y una gana de, y una forma también de que un pueblo entero pues se digan cosas que normalmente en un lunes por la mañana no se lo van a decir. Pues entre la romería y la verbena, porque seamos eso, conocedores de disfrutar, que nos sintamos orgullosos y orgullosas de ser palmeños y palmeñas unidos por la Virgen de Belén. Ese es el mayor honor que tenemos todos los que estamos aquí presentes. Y nada, a la hermandad, lo dicho, aquí me tenéis para lo que queráis. Al párroco también, que también de los párrocos que son de pedir, como párrocos que son. Y porque no han venido aquí las hermanas, sino también. No hay aquí ni ninguna, pero también piden, saben pedir. Y la hermandad. Pero para eso estamos, para eso nos ha puesto el pueblo, para en la medida posible pues hacer lo que podamos. Lo dicho, disfrutéis de la fiesta. ¡Viva la Virgen de Belén! ¡Viva, viva nuestra patrona! ¡Viva! Y ¡viva el pueblo Palma del Río! ¡Viva! Buenas noches. Gracias, Antonio, por tus palabras. A continuación, pido que Alfonso Belmonte, hermano mayor de la hermandad, se acerque aquí al atril. Buenas noches, y además que es una noche buena, fresquita, y agradable. Estimado hermano, en el amor a María Santísima de Belén, es para mí un honor encontrarme un año más acompañado de personas que demuestran un cariño profundo y sincero hacia la Virgen. Palma del Río es un pueblo afortunado al contar con una patrona tan querida. Y debemos enorgullecernos de esa devoción. Una devoción que no todos los pueblos poseen. Os animo a continuar trabajando juntos para engrandecer estas celebraciones, en las que contamos con la colaboración de nuestro ilustre ayuntamiento, representado hoy por el concejal delegado de Tradiciones Populares, siempre atento a nuestras necesidades, y por los demás miembros de la Corporación Municipal aquí presente, conocedores de que las fiestas patronales son una de nuestras más arraigadas tradiciones, definitoria de nuestra identidad como palmeño. Quiero servirme de ese compromiso que tienen los palmeños con su patrona para compartir con vosotros nuestros próximos objetivos, con el fin de que nuestras próximas fiestas patronales sigan mejorando y estén a la altura de la devoción que suscita la Virgen de Belén. Necesitamos un compromiso aún mayor. Os animo a haceros hermanos de esta hermandad e involucraros aún más para engrandecer nuestras fiestas. Que nuestras casas, nuestros balcones y nuestra participación en las fiestas refleje aquello que nuestro corazón conoce, que queremos a nuestra patrona. Solo haciéndonos hermanos y contribuyendo al trabajo de la hermandad, solo haciéndonos más presentes y viviendo más encendidamente nuestras fiestas, conseguiremos engrandecerlas tanto como la Virgen merece. Y es que nuestras fiestas patronales reflejan muy bien nuestra fe y compromiso como creyentes y católicos. No olvidemos que estas son celebraciones religiosas y debemos sentirnos orgullosos de ellas. Reflejo de esto
es el apoyo constante de nuestro conciliario, de nuestros sacerdotes, quien siempre trabajan incansablemente por la hermandad de la patrona y de todos los sacerdotes de Palma, a quienes agradezco públicamente su continuo esfuerzo en dar a nuestra madre el lugar que le corresponde. Estas fiestas patronales son una muestra del amor que profesamos a la Madre de Dios. Ha llegado el momento, ya se acercan nuestras fiestas, el verdadero inicio del año. En septiembre todo comienza. Y ese comienzo es especial porque siempre es de la mano de nuestra madre, de nuestra patrona, a la que siempre tenemos presente en cada paso de nuestra vida. ¡Viva la Virgen de Belén! ¡Viva! Gracias, Alfonso, por tus palabras. Don Francisco, rector de este santuario, por favor. Pues siempre que venimos a este lugar nos sentimos muy amados por nuestra madre, la Virgen de Belén. Ella nos mira con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque sabe perfectamente pues, que no la olvidamos durante todo el año. Ahora estamos con esta presentación del cartel, en el cual pues, estamos dando ya ese pistoletazo de salida para su procesión, para sus fiestas patronales y para todo lo que el pueblo conlleva, el gozo y la alegría de recibir a la madre en nuestro pueblo. Quiero saludar con cariño, con afecto, pues en primer lugar a mis hermanos sacerdotes que están aquí presentes, sobre todo al padre James, que no lo he podido saludar en estos días. También lo saludo con mucho afecto, con mucho cariño. Saludo también a los concejales aquí presentes, en especial pues a nuestro concejal de tradición y a su hermano mayor, al hermano mayor de la Virgen de Belén, Alfonso, a toda su junta directiva, a los que trabajáis continuamente en este santuario, voluntariamente, en hacerlo, pues que esté precioso, ¿verdad? Y a todos los medios de comunicación y todas las personas que están, pues, a través de las pantallas viéndonos para este evento, para este acto importante. Mirad, la Virgen de Belén viene a inspirarnos deseos de santidad. Y sobre todo viene a llamarnos a que retomemos los espacios públicos. Nosotros somos también de espacios públicos. Nosotros no somos de espacios privativos. Somos privados en lo público, ¿verdad? Por eso es muy importante que ocupemos también las plazas y que ocupemos espacios en los que realmente la fe católica no puede ser relegada a un espacio sacristía o privado. Tiene que ser llevado con la alegría del Evangelio, sin imponer, porque la fe no se impone, pero se propone y se desea, siempre que los fieles acorden, ¿verdad? Y que realmente conecten también con las raíces cristianas. Por eso hacemos todos estos actos en nombre de ella, en nombre de la Madre, en nombre de su divino Hijo, el Señor. Ella siempre lleva en su regazo al Rey de Reyes y al Señor de Señores de nuestra vida. Por eso es muy importante que vayamos ocupando esos lugares, esos espacios y que realmente hagamos de nuestras fiestas patronales ese sentir religioso que todos tenemos. Nosotros respetamos a todo el mundo, a creyentes y no creyentes. No creyentes sería en la praxis, no en la teoría. Pero sobre todo, ahí podíamos debatir filosóficamente. Pero sí que realmente todo ser humano constitutivamente es un ser religioso. Si no busca la religión en Jesucristo y en la Iglesia y en la fe de la Virgen, pues lo va a buscar en la política o en la ideología o en 20.000 cosas. Pues ahí tenemos que estar nosotros para ofrecerle la mano amiga de la Virgen. Por eso no temamos, no nos asustemos, no nos amedranten, no nos achanten, sino siempre firme en llevar el buen nombre de Jesucristo en medio de nuestro pueblo de Palma del Río. Hay mucha gente que conecta, ¿verdad?, que conecta con la fe, que va reconectando, va otra vez volviendo a la casa del Padre. Eso no es malo, eso es muy bueno, porque realmente no estamos, ¿verdad?, imponiéndole nuestro propio criterio, sino que ellos
realmente bien, que eso es bueno para ellos. Pues vamos a pedirle hoy a la Virgen de Belén que estas fiestas patronales, como nos ha dicho el hermano mayor, sean fiestas de fe, de mucha fe. Hay que sacar la fe, hay que presumir de la fe. Lo mismo que nos ponemos los pelos guapísimos, os ponéis las mujeres todo lo que os ponéis, los hombres nos ponemos los trajes preciosos. Sacamos el traje de la fe para presumir de ella, para decir que realmente estamos orgullosos de pertenecer a este gremio, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que realmente estamos pues en una sociedad en la que realmente debe de imperar el sentido común y sobre todo el respeto, ¿verdad?, a la tradición y a la cultura. Pues vamos a pedirle a Dios Todopoderoso en este momento también que estas fiestas sean redescubrir nuestras raíces cristianas y que podamos reconectar y poder encontrarnos personalmente con Jesucristo, que de eso se trata, ¿verdad? Todas estas cosas, estos actos litúrgicos, todas estas celebraciones que tendremos en honor a nuestra Madre y a su Divino Hijo, será para ser una sociedad más justa, una sociedad más ordenada, una sociedad en la que las personas que están descartadas, la Iglesia las favorezca para estar también en el arero del templo. Y sobre todo para las personas que realmente muchas veces, pues por desgracia, viven situaciones complicadas como la enfermedad, la pobreza, y todas estas cosas que ocurren en nuestra sociedad y en nuestro mundo, pues que realmente la Virgen esté ahí presente para ello, ¿verdad? Nos necesitan y ahí debemos de estar también nosotros. Nos visitarán sacerdotes y obispos. Vendrá, como ha dicho, el día 1, pues el obispo don Ramón, obispo auxiliar, que con mucho gusto me dijo que vendría. Después también estará en la presidencia el día 17 don Demetrio, pues cerrando la novena de la Virgen, y vendrán pues algunos vicarios episcopales, sacerdotes, ¿verdad?, que también pues harán la predicación y sobre todo pues nos ayudarán a vivir también desde la fe y desde esa óptica que tenemos que darle gracias a Dios de que somos hombres de fe. Por eso, ¿estáis orgullosos de vuestra fe en María, en la Virgen de Belén? Pues a demostrarlo. No tengáis miedo. Nadie nos va a vetar. Y si nos vetan, problema de ellos. El problema no es nuestro. Nosotros tenemos que estar muy orgullosos de lo que somos y a quién pertenecemos y de quién somos, que es de Dios y de la Virgen María, nuestra Madre. Pues vamos a pedirle a ella que bendiga a nuestro pueblo, que bendiga a nuestro municipio, que bendiga a todos los proyectos que tiene en mente para su iglesia, para lo civil, para lo social y para que todo el mundo pues nos sintamos muy queridos en este municipio y muy valorados por ello. ¡Viva la Virgen de Belén! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Reina del Cielo! ¡Viva! ¡Viva la palmeña mejor! ¡Viva! Le damos unas palmitas a la Virgen. Gracias, don Francisco. Finalizamos el acto con la interpretación del himno de nuestra patrona por parte de los músicos de la hermandad, a los que hoy de nuevo agradezco su participación en la noche y que gracias a la música nos ha servido para acercarnos más a Dios y a la Virgen. Ponemos pie.
Para terminar, en el pasillo lateral de la ermita, donde se situaba la antigua casa del santero, se repartirá un ejemplar de la revista a todos los asistentes. Además, podremos disfrutar de un momento de convivencia en la barra montada por la hermandad para sufragar los gastos de mantenimiento de este bello santuario. Solo queda invitaros a los actos que la hermandad organizará llegado el mes de septiembre. Sin más, muchas gracias por vuestra asistencia y que Nuestra Señora de Belén les guarde por siempre. Qué guapa es, mi virgencita, mi gente de Belén.